Vale. Vale. Esta montura es la que te dan en gratis. En esto, joder, ¿cómo se llama? En el Ubisoft Club. Venga, tío, que sea leve. Descansa, Estel. Pensé que volvería a Esparta. Parece muy tranquila, pese a que la guerra lo está arrasando todo. El abuelo era un gran héroe. Quizá algún día esculpan una estatua mía. No eres una de mis soldados. Espero que tengas un buen motivo para estar aquí. ¡Lisandro! He estudiado sobre ti, hijo de puta. Cuidado. Los espartanos vamos a una. Y aquí estoy. Sí, la sangre espartana tira más. Parece que este triunfo te dará gloria. Premio al talento y al esfuerzo. Al estilo espartano. De esclavo a general. Bañado en la sangre de la guerra mientras los líderes se atiborran y acicalan. Los polemarcas creen que la victoria es fácil. Zanjaré la guerra a mi favor. ¿Tienes un plan? La indecisión paraliza a los polemarcas atenienses. Sirven a demasiados amos. Y tardan en reaccionar. Ahí es donde entras tú. Infíltrate en sus fuertes y mata a sus polemarcas. Necesito despejar el terreno para mis tropas. Yo me ocupo. Da por muertos a los comandantes. Tráeme los sellos atenienses como prueba. Te recompensaré generosamente. Ok, pues ya tenemos ambas misiones, el de los polemarcas espartanos y el de los polemarcas de Atenas. Ya podemos ser un chaquetero en toda regla.
animal. Pues que hasta los diálogos son los mismos. A ver, por desgracia, esta saga no es que sea famosa exactamente por lo creativo que es con... respecto a secundarias o cosas así, la verdad. Y de todos modos, hay secundarias que merecen la pena, ¿eh? En otros juegos, en este no. En este son copia con copia de copia con copia de copia de copia con copia de 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 copia la copia de 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 la copia con copia de copia. ¿Os habéis coscado? Espero que sí. Son de relleno. Coño, tienes 100 niveles que hacer. De alguna manera tenías que hacerlo. Me va a tocar luchar de todos modos, así que... ¿Muerto? 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 Sí, pero... Ninguna queja a las misiones principales. Al menos en este juego, me flipa mucho. Cero queja a lo que es lo principal. Ay, bueno. Ahora, ¿sabes una cosa? ¿Sabes de las de lo que más rabia me da en este juego? Y es que es un punto muy importante, pero en este juego concretamente no está bien llevado. El mar. A lo mejor es impopular a muerte esta opinión, pero a mí el mar del Odyssey me parece soporífero. No lo aguanto. No lo aguanto. Exacto. O sea, quiero decir, con lo bien llevado que lo tenían en el 4, que tienes un montón de cosas que hacer. Pero un montón. Y que en este juego que tienes demasiadas cosas que hacer en el mar. O sea, bueno, demasiadas horas que... Porque hacer cosas no tienes nada. O sea, son 17 localizaciones bajo el agua, literalmente. Sí. Hostia, pues no le salió cara. No le salió caro el. Lo de las horas. Cuando salió. No me acuerdo qué. Qué prensa era. Y dijo: oye, que el juego. Sin viaje rápido y sin nada. Solamente cosas principales son 150 horas. No. Creo que este juego, creo que sin viaje rápido. Y solo con principales.
Son 80 horas. Los arotes de chocolate son un DLC. Bueno, esto no va a ser spoiler. Esto no va a ser spoiler. Pero para saber el final verdadero, hay que hacerse los miembros del culto. Que esto es una cosa que se hereda también en el Valhalla. Con lo cual, técnicamente, no tienes por qué hacerte el 100%. Pero tienes que viajar... tienes que viajar... por toda la Hélade para saber el final real. Pues entonces tú entenderás a lo que me refiero. Porque cuando empiezas el Valhalla, si no te has hecho el 100% del Odyssey, hay cosas que no entiendes. Que mira, pasa una cosa. ¿Vale? Llevan unos juegos. Toda la saga de RPG en Assassin. Si quieres entender la historia al 100%, tienes que pasártelo. Si no al 100%, prácticamente al 100%. Y con DLCs. Si no, no. Por ejemplo, si queremos entender la historia del Valhalla, hablamos de la historia del presente, ¿vale? Lo que hay que hacer es pasarse al 100% el Odyssey y jugar el DLC de la primera hoja. Si no, no... A ver, que no son caros, ¿eh? O sea, con el Season Pass cuesta 20 pavos, creo. Y solamente el DLC de la primera hoja, la duración es prácticamente como el juego base, ¿eh? O sea... Que es una expansión más que un DLC. Lo he llamado DLC por llamar, pero realmente es una expansión. Debo intentar que no me vean. Sí.
Bueno, la alternativa, por si no te quieres comprar los DLCs, es leerte los cómics. Es verla en vídeo. A ver. Me refiero... Coño, para disfrutarlo uno. Yo al menos, para enterarme de cosas, no me gusta mucho... verlo de otra persona, porque no se suele callar. Eso es como... Como si me pongo aquí a contar la historia de todo esto. A mí al menos me cansaría. Puede que no sea nada. ¿Hola? Dio, tesera, exi, to, deca, diódeca, tesera quédeca, ex quédeca, 8 και 11, 20, 2 και 20, 4 και 20, 6 και 20, sigo contando. Perfecto. ¿Hay alguno más? ¿Solo esos? ¿Sí? ¿Vale? 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 ¡Que te calles! ¡Que estás contando todo el rato! ¡Que sí, que hay 32! ¡Que hay 32! Aquí no hay 32. ¿Qué estaba contando? Ha parado en 32, pero aquí no hay 32 nada. ¿O sí? 30. Bueno, ¿puede haber 32? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Aquí no hay 32! Ahora, también te digo, cuenta un poco... Por eso ha muerto, exacto. Marky. ¡Ay, no! Para papá, para papá, para papá, papá, para papá, 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 para papá, papá. ¡Hazlo! ¡Adiós! Ven. Sí, sigue siendo Cassandra Auditore, solo que de interior. ¡Imposible!
Exactamente. De hecho, nuestro modo de pasarnos esto es totalmente a base de del funcionamiento de esto. Muérase. ¡Ay, que me ha esquivado la! ¡La Georgie! ¡Que no esquiva la Georgie! Te habré salvado la vida, pero es para quitártela. Que luego me delata. Y no es plan. Ay, no. Señor, sea que su compañero está muerto, ¿no? O sea... No parecía importarle mucho. No sé de qué estás hablando. No se mueve, lo comprobaré. Para ahí mismo. A morir. ¡Hala! Fuerte completo. Por cierto, aprovecho a recordar. Aprovecho para recordar. En las recompensas del canal he habilitado de nuevo el meter en lista videojuegos. Si queréis que se juegue algo en el canal, la forma es esa. Hemos cambiado un poco el rollito de las votaciones para que pueda llegar a salir cualquier juego, ¿vale?
Ahora no va a ser la listita que teníamos abajo, sino que tengo yo una lista y ahí se puede hasta repetir nombres. Contra más se repita un nombre, más posibilidad tiene de salir. Eso no quiere decir que se vaya a jugar más de una vez. Quiere decir que tiene más probabilidades. Por ejemplo, imaginar que queréis que se juegue en el canal... yo qué sé. El Total War Roma. Por ejemplo. Si aparece 5 veces, tiene una probabilidad bastante más alta que el resto del juego que tenga 1. O 2. O 3. Incluso 4. Así que ya sabéis. Tenéis eso. Vamos. Arito, pan. Au. ¿Qué sabes lo que pasa, John? Cuando... Cuando pones esa lista, es muy posible que los juegos que se vayan a jugar sean los más... los más famosos, ¿sabes? Y yo tengo en lista bastantes juegos indies que se merecen más de uno, se merece una oportunidad, ¿sabes? Así que la forma que vamos a utilizar es, una vez que nos pasemos este juego con sus DLCs, vamos a estar una semana de votación en Twitter. Que así aprovechamos y podemos llegar a más gente. ¡Lobo, no tengo Twitter! Gente, no cuesta nada crearse un Twitter. Easy peasy, ¿vale? Hay algo en medio ahí. Es que Twitter es una muy buena forma de crecer también. Así que si me queréis echar un cable, también merece la pena eso, ¿sabes? Porque las Twitter tiene una cosa, ¿vale? Y es lo siguiente. Si un tweet, por lo que sea, tiene bastantes interacciones, es muy posible que le salga a otra gente totalmente ajena al canal. Como, quizá te interesa. Así que me...